Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a Dying Light 2. Sí, gente, vamos con esta nueva serie, con este nuevo título, el primero del mes de febrero. Como ya sabéis, se vienen muchos nuevos títulos como Forbidden West, como Elden Ring y muchos más que se vendrán próximamente. La verdad es que se vienen títulos muy buenos y mucho, mucho contenido y de gran calidad en el canal. También deciros que estaremos con Lost Ark, que sale esta próxima semana. Estaremos in situ jugándolo por Twitch. Así que nada, gente, vamos a empezar con este título que imagino que para los que hayáis jugado al primero, pues sabréis más o menos de qué trata. Un juego en el que hay una infección, hay un virus, hay muchos zombies y nuestro personaje tiene habilidades de parkour y demás. La verdad que va a estar muy bien, espero que os encante. Y nada, poco más que añadir, iremos ya a poner el juego, las primeras impresiones, a ver qué tal nos parece. Así que nada, dejo de enrollarme, vamos para allá. ¡2036! Hostia, pues han pasado bastantes años entonces, ¿no? 15 años después de la caída. O sea, 15 años desde el primer juego, supuestamente, ¿no? ¡Dios! ¡Vaya salto! ¡Sigue siendo el mismo! Este juego solía ser mucho más divertido. Y tú solías ser más joven. Y más idiota. Lo que importa es que sigue siendo igual de rápido. ¿Y me está hablando? Un peregrino lento. Es un peregrino lento. Sí, ya lo sé. Levanta, quiero enseñarte una cosa. ¿Pero dónde está el chaval que me está hablando? No lo veo. El camino del peregrino, nueva misión principal. Aquí para el camino, vale. Vale, saltar con R1. Vale, aquí tengo que hacer... ¡Ojo! Vale. Joder, tío, sigues estando el vértigo. Fuerte que el vinagre. Vale, ahí está el chaval este. Gracias. Me alegro de verte, Spike. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Es increíble. ¿El qué? La mayoría de peregrinos no duran más de 1 o 2 años en el oficio. Y tú llevas ya 4 vivito y coleando. Pues como tú. Ya, pero es que soy el puto amo. Ya, claro. No tiene... En serio, ojalá. No tiene abuela, ¿eh? ¿El colega? ¿Hay pistas sobre Shane? Perdí el rastro después de New Paris. ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Garry? La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas 5 chozas ruinosas y una valla destartalada. Mira, Aiden, una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿no crees? Ni hablar. Mira por ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. ¿De camomila? Vale, sé que hay que buscar. ¿Ahora? ¿Flores de camomila? Consigue miel y manzanilla. Vale. Vale, pulsa R3 para usar el sentido de supervivencia. Sí, pero si no me hace ni caso, loco. Buscar. Ah, vale, aquí hay miel. What the fuck? ¿Dónde hay que ir, tío? Sabes cómo son las flores de camomila, ¿no? Ah, aquí están. Vale, claro que sé cómo son. Cabronazo, no las encontraba. A ver, a que está aquí el pavo, me está viendo para atrás ya. ¿Qué? ¿A quién ya tengo que dar a ti? ¡Ah, que son 2 de que me hacen falta, tío! Madre mía, tú. Cualquiera diría que es la primera vez que haces esto.
Pues sí, hombre, es la primera vez. Ah, mira, ahí arriba hay un montón, tío. Vale, vamos a coger todo esto. Esto va a durar. Vamos a coger todas las que haya por aquí. Listo. Vuelvo con Spike. ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? La ¿sí? que decía aquello de que... la manzanilla y la miel son regalos del cielo. Combínalas y puede que sigas viviendo. Vale. Hemos conseguido los diseños, medicina. Perfecto. Vamos a ver. Es una receta que te permite crear objetos, consumir y significación y te arma utilizando piezas de creación que encuentres durante tu exploración. Perfecto. Aquí es donde almacenas todas las piezas de creación. Vale, aquí te explica un poco esto que crear, ¿vale? Crear máximo dos. Podemos crear dos, vamos a crear dos. Vale, inventario. Vista general. Y puedo llevar algo, ¿no? Mochila. Vale, aquí me aparecen las dos de esto que hemos creado. Misión principal, vale, ok. Objetivo actualizado. Venga, que ya casi estamos. Sigue Spike. Vamos, Spike. Estoy viendo que, a veces tiene pequeños tilteos la pantalla, ¿eh? O sea, la imagen, ¿eh? Sí que es la verdad lo que decían, que tiene pequeños problemas. Ya está. El juego, venga. Espero no tener mucho, la verdad. No me quiero imaginar en mitad de una horda ahí de zombies que... A ver... Gráficamente se ve muy bien el juego, ¿eh? Alguien se ha montado una buena choza. Está cerrada. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. Vale. ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo coger algo? Bueno, que pueda servirme. De momento no hay nada aquí que me pueda servir. ¿Por qué no me deja cogerlo? Ah, igual no puedo coger nada aquí, ¿o qué? Aquí sí, jabones. Investigar. Vale, artículo de periódico. Mierda, igual no tenía que haber entrado aquí primero, ¿eh? Ok. Puta madre, las ratas. ¿Va todo bien? Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. Ah, vale, pues por ahí es donde tenemos que tirar, ¿eh? Sí, pero lo que no entiendo... A ver, así que nos deja abrir esto. Antes no me dejaba, tío. Nada. Ah, vale, que encima está vacío. Perfecto. Puta madre. Hay que estar mira, hay que estar atentos a esto, ¿eh? Vacío. O sea, hay que ir todo el rato dándole aquí para buscar, ¿eh? Porque si no, nos dejaremos muchas cosas. Muchas cosas. Mira, ¿ves? Hay que buscar y rebuscar. Arroz. Resina. Lo que pasa es que no me gusta. ¿Hay alguna forma de...? A ver. Seguramente que hay una forma para poder... Es que no sé... RPG tenía que ser aquí, ¿no? No. No es aquí, creo que no tiene.
No tiene lo que estaba comentando. A ver. Que es un poco mierda que tenga que mantener, molaría solo con fiesta. pulsarlo. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace ya mucho. Vale. Un poco mierda, pero bueno. ¿Y a esto lo llamaban arte? Pues sí, eso parece. Me pregunto qué tal estaba el vino. Pues seguramente que muy bueno, ¿eh? Porque se plimplaron dos botellas. ¡Ojo! Un tocadiscos. ¿A quién le has hecho vudú? Me suena de algo. Vale, aquí hay muchas cositas, ¿eh? Trapos, más trapos. Cigarrillos. No hay nada. Ah, sí. Chatarra. Bueno, aquí hay una puerta, primero vamos a buscar todo lo que hay por aquí. Pero nada, cero. Área de sigilo. Ah, vale, es para agacharse y esconderse. ¿Podría ser que me encontrase algún zombie ahora o qué? A ver, vamos a abrir aquí. Desgarrador. Lo siento, Dave. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Han muerto bajo sus propias condiciones. Esperemos tener la misma suerte. Aiden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín, ¿vale? Vale. Objetivo actualizado. Vale, el camino del peregrino. ¿Qué hay por aquí? Aquí estaban todos comiendo, madre mía, todos aquí muertos. ¿Qué hay más por aquí? A ver. ¿Una foto? ¿Te si parezco yo tú el de la foto? Soy parecido, ¿eh? Al menos estaban juntos. Vale, gente, os lo tenía que decir, es que Taylan me pidió una foto mía ahí porque es que me hacía guapo, ¿no? Me dijeron, hostia, tú tienes que salir de nuestro ojo. ¡Hostia! ¿Y este aquí? ¿En el flotador? Tenía mucha clase. ¡Ah, sí! Fijaros. Está con una... ¡Hostia, tú! La botellita de vino. Este es el que se pimpló el vino, ¿eh? A ver por aquí qué hay. Vale, otra cosa para investigar. Otra fotografía. Bueno, varias fotografías. Mi querida Mary, siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Oh. Aiden, ven, mira esto. ¿El que mire, cabrón? Se está pasando un bomba, ¿sabes? Objetivo actualizado. No hay nada más por aquí. Aquí atrás hay cosas, pero no puedo ir por este lado. Ah, esta es otra zona de ahí. Vale, vale, vale. Vale, ¿cómo subo donde está el colega? ¿Por dónde tengo que subir?
¿Por dónde ha ido él? Por aquí. What the fuck? ¿Por dónde ha subido? ¿Está fuera de la salida o qué? ¿Hay una escalera? A ver, por aquí que no he ido. Igual está por aquí la escalera. Ah, bueno, hay que saltar, sin más, claro. ¿Qué escalera, tío? Si hacemos parkour, tío, podemos saltar por donde nos haga de las pelotas. Aquí al igual, a ver, ¿hay algo? ¿No? No. Vale. ¿Qué le pasa, colega? Siéntate, colega. Para siéntate, mí. Colega. ¿Un regalo? Uno caído del cielo, para ser ¡hombre! Exactos. ¡Mi primera arma! Puedo encontrar bajo el cadáver del dueño. ¡Un bate! Pero a ti te hará mejor servicio. Toma. ¡Hala! Y una cervecita, ni tan mal. Claro que sí. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. Que te lo bebas. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Pues sí. Hombre, tomate una cervecita. Hasta que cae la noche. Pues también. Exacto. La noche de este juego, telita. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. He rastreado al tipo ese. ¿Por qué no lo dijiste antes? Voy a marcar esa. ¿Por qué me salta como en amarillo? Voy a marcar esa. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Villedor. Dice saber cosas sobre Waltz. Villedor. Entonces estoy cerca, ¿eh? Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una... Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 MHz. Espera noticias tuyas. Vale. ¿Sabes lo que quiero... lo que quiere a cambio? ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. Puto mercenario, tú. ¿Qué pasa conmigo? Eres un viejales al que le gusta meterme... ¡Un viejales! ...por ahí por su novia, la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... así, como impulsiva, pero... De momento el doblaje siempre no está mal, ¿eh? Siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Un brindis por eso. ¡Hala! ¡A toma por culo! ¡Pero no, hombre, no! ¡Que con eso haces un cóctel molotov, gilipollas! ¿Qué pasa con el tal Waltz? ¿Es familiar tuyo o algo? No. ¿Qué va? ¿Habéis visto otra vez que ha hecho una tilteada de la imagen, tío? Es muy raro, ¿eh? Sí, algún día. Bueno, me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos, eh? ¿En otros 2 años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Waltz. O a quien sea que busques. Y recuerda, frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Vale, perfecto. Bate mugriento, bastón raro de una mano, ¿eh? Ya lo tenemos, ahora podemos verlo. A ver, creo ver cómo se ve todo esto. Misión principal, vale.
Lo que pasa es que para quitarme el... Vale, ya está. Aquí tenemos el menú. Aquí están los consumibles. Esto es la ropa que podemos llevar. Vale, de momento, bueno, no tenemos gran cosa. Tenemos lo del principio y ya está, sin más. Vale, este es el bate. Bate mugriento. Y mochila, pues tenemos todo lo que hemos ido de momento crafteando y consiguiendo por ahí. Vale. Supongo que si quiero sacar el arma, ¿no? Ahí está. Vale. Y lo de arriba deben ser las medicinas, para curarme sin más. Yo creo que este juego necesita varios parches. De momento, a ver, no he visto, no tiene ningún bug así extraño ni nada por el estilo. Es que tengo que subir arriba. Hostia, aquí hay un primer zombie. Mordedores. Vale. Primer zombie, gente. ¡Toma! Vacío. ¡Toma! ¡Toma! Vale, están más vacíos, no tienen nada estos. ¡Ojo! ¡Tú! ¡Dame la puerta de golpe o qué! ¡Toma! ¡Castañazo! Nah, tú, estos zombies estaban más pobres, no tenían nada, ¿eh? A ver si aquí dentro encuentro cosas. Chatarra, resina. Latas, chatarra. Latas. Las latas no sé si servirán. Bueno, supongo que más adelante veremos cómo craftear cosas. Bueno, si es que se puede, es que no lo sé. No sé cómo debe ir el juego. ¡Ojo! Esa es una arma nueva, ¿eh? Me la puedo equipar por eso, ¿no? A ver. Decide de daño. Hombre, esta no es tan buena, ¿eh? Me la puedo poner por eso. Ah, la tengo equipada ya, ¿no? Supuestamente, ¿o no? Ah, amigo, vale. Aquí salen las armas, vale. Si mantengo. Vale, luego le podremos equipar accesorios o mejorarlas, ya veo. Porque tienen esas distintas ranuras. ¡Oh! ¿Qué da? Dale, dale, Robix, dale. En casa, hombre. Muere. A ver, estáis muy pobres, ¿eh? No tenéis nada, tío. Uf, mira el agua, tú. A ver, levanta, levanta, Robix. Vale, no hay nada para recoger. Por lo tanto, hay que subir aquí arriba. Vámonos por aquí. Vale, por aquí no subo. Vale, aquí tengo que subir aquí, ¿no? ¿No? Ah, vale, por dentro. Vale. A ver, porque no me aclaro. Tengo que agarrarme aquí, de aquí a aquí. Ah, que aquí no hay nada. A ver, este aquí. What the fuck, pero ¿por qué no se agarra, tío? No lo entiendo. Ah, que me queda sin resistencia. Vale, muy bien. Perfecto. Ahora estoy saltando como un puto chimpancé. A ver, loco. Agárrate. Vale, ahora sí, tío. Madre mía, tú. Te ha costado la vida. Vale, tío. Mira que no era tan difícil, ¿eh? Vale. No hay nada en este bus. ¡Guau! Está lleno de putos zombies esto, ¿eh? Llenito, llenito.
¡Guau, loco! Ahora es cuando me hace falta para hacerlo algo aquí, ¿sabes? Vale, vamos para arriba, tú. De momento, a ver, me está gustando, pero... Hostia, tú, ¿eh? No. Lo esperaba un poco mejor, ¿eh? De momento lo veo flojete al principio. Acabamos de empezar, ¿no? Pero, joder. Recuerdo que el 1, al principio era mucho, mucho... Al igual hemos llegado a ese punto. Pero yo recuerdo que el principio del 1 era brutal. Ah, el tema parkour va a ser una pasada. O sea, la gente que mola el tema del parkour y demás, este juego mola un montón. Porque este pegar todos los otros saltos por ahí y demás, ir matando zombies. Y luego por la noche es en plan pura tensión, ¿no? O sea, tiene de todo el juego. Vale, o sea que tengo que ir para allí ahora. Supongo que estoy yendo en la dirección correcta, vaya. Te hacen dar toda la vuelta aquí al monte este. Otra vez ha hecho la tilteada, ¿eh? ¿La habéis visto? Y es raro, ¿eh? Que en consolas pase esto, tú. Que me digas en PC, porque al igual no tienes... unos buenos requisitos de PC, pero... L1 más R2. Hostia, lo vamos a tirar abajo, ¿eh? Mira, mira, gente, para abajo. ¡Hasta luego! Buah, hemos partido las piernas, ¿eh? Vamos para arriba. Vaya vistas, ¿eh? Ojo que se va para abajo esto. Vale. Ojo que guapo. Aumento de nivel de parkour, ahí está. Hemos aumentado. A ver las habilidades que no habíamos visto hasta ahora. Has aumentado tu destreza de parkour y has ganado tu primer punto de habilidad. Ahora puedes desbloquear tu primera habilidad de parkour. El salto de altura te permite alcanzar salientes más elevados si mantienes pulsado R1. Vale. Esta es la primera que te obligan a comprarla sí o sí. No te dan opción a otra, evidentemente. La habilidad, ¿sabes qué hay aquí? Sube la última cornisa incluso aunque no te quede resistencia y deja de perder agarre cuando te sujetes a una cornisa tras caer desde grandes alturas. Vale. Inventario. Bueno, mochila, seguimos. Lo que no me mola tan... Esto, en el juego, en lo que te va marcando todo lo que vas consiguiendo, es un poco pesado también, en plan. Ya casi estoy. Vale. Ah, vale, aquí tenemos que hacer esto de... Mantener la que hemos conseguido ahora, la habilidad, vamos. O sea, la consigues justo al pelo, aquí, para que puedas saltar aquí, si no, no llegas. Es la de mantener R1. Para saltar más. Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. ¿Por qué me marca esto? Es que voy a encontrar nada mejor. Vale. Objetivo actualizado. Busca un lugar seguro para dormir. Pues aquí mismo, ¿no? Aquí no puedo entrar, por este lado. Aquí parece que hay como un parking o algo. No puedo subir por aquí. A ver, supongo que tendré que meterme por algún lado, ¿no? Ah, por las tuberías podemos. Vale. Uy, me quedo sin resistencia, loco. Vale. La estación de retransmisión debería estar por aquí. Vale, chatarra. Ah, vale, con el... ¡Hostia! Vale, con el triángulo puedo... Girar de golpe, ¿eh? Vale. Cera, alcohol. Comida enlatada.
¿Qué me ponía con la arma esta? ¿Y aquí qué me pone? A ver, esto por si quiero salir o qué. Chatarra, chatarra. ¿No se puede abrir o qué? Se ha escuchado pasos, ¿verdad? Mira, aquí de hecho hay... Alguien la ha movido. Y no hace mucho. La han movido. Sí, hay un camino. Vale, vale, vale. Aquí hay alguien, ¿eh? De acuerdo. Vamos a probar. Aquí dentro hay alguien. Aquí está. La estación de retransmisión. Tengo que encender el generador. Recoger, cambiar. Ah, mira. Vale, vale. La voy a recoger porque, bueno, supongo que esto luego a lo cual lo podemos vender o... O destrozar en plan para que te dé chatarra o algo. ¿Por dónde? ¿Tenemos que volver ahora o qué? Vale, a esta puerta. Pues esta puerta no se puede abrir. Tenemos que salir por aquí sí o sí. Ah, vale, tenemos que ir aquí ahora. ¿Activa qué pone? Ahora podemos abrirla. Es como un poco lineal el juego, ¿no? Te van diciendo, entra aquí primero, luego allá. Eso no me gusta mucho de los... O al menos parece ahora... Hostia, ¿cuántos vienen? Tres, cuatro. ¡Hostia! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ojo con ese! Ese es el típico zombie chillón. What the fuck? Aspectos básicos del combate. Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan un daño masivo que pueden derribarte. Cuando un enemigo está a punto de utilizar un ataque poderoso, su barra de salud empezará a parpadear en color rojo. Esquiva para evitar el impacto. Esquiva al pulsar uno mientras te mueves hacia atrás o a un lado, vale. Perfecto. ¡Qué guapo tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, que me quedo sin... resistencia, coño! ¡Ven, ven aquí, ven! ¡Cachoguarra! A la vuelta. Muerta, muerte. No me toques, no me toques que te pego una hostia que... Faltaba muy poco. Qué pasada, ¿no? De momento está guapo. Veo que el tema de cuando te vienen muchos sistema de combate y tal, veo que está guay. De momento, bueno. Está aprobado. De momento el juego, de momento es un aprobado. De momento. Veremos si poco a poco le voy poniendo más nota o no. Vale, ya tenemos luz. Oh, una pala rota. Recoger. Que aquí podemos ver las armas, las que tenemos. Esa es C18. No, el bate que tenemos es el mejor. Hay que entrar otra vez. Cerramos las puertas. Espérate, que no hemos buscado a estos, Hay que buscar a ver si tienen algo. Ah, mira, estos sí que tienen. Y esto es lo que ha soltado la joyería. Trofeo de infectado único. Ah, será que hemos matado, la muy cuarra esa. Vale. Buscar. ¿Me saqué? Bueno, supuestamente esta música no debe tener copy porque hemos puesto el modo de transmisión, Así que no tenemos que tener problema.
Luego es cuando lo subimos a YouTube y bueno, ahí tiene copy, ¿no? Aquí hay alguien, ¿eh? Pero aquí es donde hemos estado antes. Lo que pasa es que ahora hay luz. Ah, vale, se ha encendido todo esto. Vale. Zonas seguras. Acabas de lograr la primera zona segura, aumentando así tu red de puntos de reaparición. Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta, lo que la garantiza la seguridad por la noche. Además, todas las zonas seguras ofrecen acceso a un lugar de descanso donde puedes cambiar la fase diurna, nocturna y almacén de Aiden, donde se puede dejar los objetos sobrantes. Vale. Vale, aquí está. Vale, el hijo del jugador. Vale, aquí podemos dejar todo. Vale. Todo esto, a ver, puedo coger. Voy a mirar, Vamos a comprobar si todo esto se puede. En plan, armas, esta de aquí. Seleccionar, a ver. Soltar, o sea, equipar o soltar, sin más. Cambiar o soltar, o sea, si la suelto, nada, o sea, la suelto. No hay una forma de descartarlo y que me den. Parece que no, ¿no? A ver si la suelto, que se queda aquí en el suelo. O no se queda ni directamente. Creo que no, ¿eh? De hecho ha desaparecido. De hecho ha desaparecido. Pues, a ver. Esto aquí, esto aquí. Puedo dejar hasta 4 armas, bueno. De momento dejo eso ahí, pero es que realmente no me hace falta. Esperar a que se haga de día. Esto es la principal. Y esto que, si lo intento usar, ¿qué? Vamos a darle caña. Ah, esto es lo que me pedía. La 140 a 200, ¿no? Aquí, Aiden. Cambio. ¿Hay alguien ahí esperando a un peregrino? Cambio. Tendré que esperar a que se haga de día. ¡Ah, amigo! Pues nada, nos vamos. Hay que esperarse a que se haga de día. A dormir. Volveré a intentarlo por la mañana. A dormir la mona, venga. Ahora, si es que yo me quiero adelantar a los acontecimientos siempre, ¿eh? Ahora. Toca descansar. ¿Vamos a escaparnos o qué? Pero... ¿Un flashback? ¿Ahora? No, cuando nos hagamos viejos, no te fastidia. Necesitamos suministros. Todo está listo. Bueno, ya empezamos con los típicos flashback, ¿eh? Qué tranquilo está esto. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil. Vamos. Ya. Todo va a ir bien. What? Espera aquí. Tiene un montón de niños ahí, ¿no? Esto no nos va a traer nada bueno. ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad. Tranquila, nos dejarán marchar. Heidi, tengo miedo. Estoy aquí. Conmigo estás a salvo. Lo sé. Haz lo que te diga. Waltz. De momento no estoy entendiendo nada de este flashback. Muy buenas, Skid, ¿qué tal? Fácil. ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos, siempre nos encontraremos el uno al otro. Supuestamente esta es la hermana de él, ¿no? Del prota. No. ¡Mía! ¡Aiden!
Doctor Waltz, no lo lograré. Sí, la verdad que el juego pinta guay, de momento. Pero a ver qué tal. Hay que avanzar un poco más para ver. Cerrad los ojos. Hostia, le pone una inyección, ¿no? Ah, ese soy yo, se supone. Ese es el prota de niño, en un flashback, vaya. Le ponen ahí como una inyección, no sé si es el del virus o qué es. ¡El laboratorio está en llamas! El laboratorio está en llamas. Tema muy, mucha gente se queja. Ojalá no salgan muchos. En todo momento, bugs, lo que se dice bugs, no he encontrado, no hemos encontrado. Pero sí que veo que, no sé, lo veo como el juego muy pobre de momento hasta ahora. De momento, me está pareciendo un juego muy, muy pro. A menos lo que es el principio, que llevamos ya, ya mismo llevaremos una hora, de aquí a poco. De momento, muy, muy justita, ¿no? El juego para empezar. Eso. Veremos si luego contacto con el tipo del que me va mejorando. Mike. Ahora sí, ya de buena mañana, activamos la radio 140-200, que es la que nos dijo Spike. Aquí Aiden, estoy en la frecuencia 140.200 MHz. Hola, Aiden. Sí, se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Waltz, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona, se llama Mia. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Waltz llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mia. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SAI dejó abierta. Allí nos vemos. Habla que para subir la tasa de frame bajaron definición. Y tanto que han bajado. Esto no me va, o sea, a salir gratis. Algo han tocado. La ciudad, pero no, un segundo. Ellos solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. Espera. Al menos dime si está viva. Lo está. Lo está. O sea, está viva su hermana, ¿eh? Te veo luego, Aiden. Vale. Sí, yo lo que estaba diciendo, digo, yo también lo noto un poco como que. No sé, como que falla la de esto, ¿no? La imagen a veces tiene algún tilteo pequeño. Y lo estoy notando, pero bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? Así que tampoco me voy a quejar. Vale, ¿quién ha quedado todo esto de antes? Puede ser. De los que he matado antes. Pero, ¿y por qué no me han aparecido antes, tío? Pero sí, lo que estábamos hablando. Lo mejor en este tipo de juegos, y en la gran mayoría, siempre es priorizar 60 frames, porque si no. ¿Qué, tío? No está muy fino el juego, ¿eh? Le hace falta unos cuantos parches, yo creo. No sé, lo veo como un poco tosco en movimientos también. No sé, yo rápido me percato de todo esto. A ver, esto que es una iglesia. God is dead, tú. Nota. Coleccionable de artefacto. Paraíso perdido. Libro 4. Sí. No, cuando te acostumbras a los 60. A los 60 FPS. Es casi que imposible que juegues con 30, tío. O sea. Lo ves el juego súper lento, tío. O sea, la fluidez de los 60 frames. Son primordiales, o sea, vaya. Vale, no sé dónde tengo. Y aún así, lo que digo, yo sigo notando el juego. Yo diría que no va ni a 60 constantes, ¿eh? Ya lo digo. Vale. Al agua hay que ir, ¿no? ¡Yuhu!
Vale. Vamos a subir aquí. Zombies. Zombies. Toma. Aquí, Aiden. ¿Me escuchas? Alto y claro. Eso significa que estás cerca. He cruzado el lago a nado. Entonces ya casi estás en los túneles. Hay una entrada, la única que el SAI dejó abierta al sellar la ciudad. Ya llego desde el otro lado. Date prisa. ¿Qué ocurre? Sí. Corre. Corre. De escenarios mola mucho. Sí, la verdad es que los escenarios están muy chulos. No se ve, el juego no se ve nada mal. A ver, tampoco es un... Tampoco es que digas, hostia, tío, gráficamente es que se ve horrible. No, que va, tío. Está muy guapo, tú. Lo que pasa es que es muy mejorable, tío. Muy mejorable. Nada, vamos a pasar, porque es que ahora tenemos unas armas un poco pésimas. Si me lío aquí a hostias, al igual nos matan ellos a nosotros, ¿eh? Con un puto bate de mierda solo. Y luego la vida, a ver. O sea, supuestamente la vida que tengo es la... La que tengo, sin más. Sí, 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 exactamente. O sea, podría estar... El juego podría estar mucho más pulido. Yo siempre lo digo. Siempre lo digo, los juegos, o sea... Cuando pruebo un juego de salida... Si está mal, se dice y punto. O sea, la verdad es... La verdad es que se dicen. Nada, voy a pasar de matar, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Podría haber pulido. Mierda, me caí. Podría haberlo pulido, tío. Y tiempo tenían. Mira, de hecho, tío, el Elden Ring se retrasó por lo mismo. Porque querían acabar de pulir el juego, etcétera, etcétera, tío. Y es que al final lo que las compañías de videojuegos tenían que hacer con todo. Tío. Si tú ves que tu juego no está bien terminado, lo retrasas un par de meses y todos contentos. Al menos yo prefiero que retrasen los juegos, tío, a que esté mal. Vale, tengo que saltar primero desde aquí, puede ser. Sí, no. Vale. ¿Hay algo por aquí? Es que de momento no hemos... Cyberpunk fue un auténtico desastre. Bueno, yo la verdad es que Cyberpunk no me pareció que... A ver, tenía unos bugs bastante importantes, pero yo no tuve tantos, ¿eh? Ya te digo, no tuve tantos. También tengo que decir que lo jugué en Play 5. Estoy entrando en los túneles. Si no me equivoco, sí, lo jugué en Play 5, me parece. ¿Me escuchas? Nos vemos pronto. Ya voy. Pero vamos, de todas formas... No sé. Encuentro que... en todo caso, que siempre tienen que ver que el juego esté bien, más o menos, para poderse jugar a gusto, ¿no? Que no sea un desastre, tío. Buah, esto pinta mal, ¿eh? Esta estación... Hola. ¿Hay alguien ahí? No hay nada por aquí, ¿no? Parece. Mierda. Esto pinta mal. Sí que pinta mal, sí. Madre mía, más que sangre y zombies. Oh, Dios. Verás tú. Verás tú. Uy, uy, uy. Joder, un colérico. ¡Dios! Dios, me he dejado hasta ciego y todo. Me han salvado. ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. Tienes que llegar hasta la luz. ¿Dónde está?
también. Luego, tenemos que movernos. ¡Resiste! ¡Se te pasará! ¡Sigue así! Aquí estáis. Hemos estado buscándoos. ¿Y qué hacemos con este? ¿Nos han pillado, tú? Yo creo que está muerto. No la lleva. ¡Vamos! Los renegados. No tengo la llave. ¡Lo juro! Vale, el camino del peregrino. Encuentra al contacto de Spike. Debe estar por aquí. Lo hice todo yo solo. El jefe se encargará de soltarle la lengua. ¿Dónde está? ¡Habla! ¿Está cerrado o qué? Está cerrada, tú. ¿Y por dónde paso? Aquí hay una puerta. No, pero esto no se puede abrir. Vale, si se rompe esta... Esto se debería romper. Ahora. Vale, no se rompía, tío. Digo, ¿qué coño está pasando aquí? Ojo. Maza doble. Vamos para allá, ¿eh? A ver estos hijos de la Gran Bretaña. Me están zurrando, ¿eh? Se suponía que estabas muerto. ¿Dónde escondiste? No estaba muerto, chaval. Estaba de parranda. ¿Estás hablando? Déjale marchar. ¿Quién nos va a obligar? ¿Tú? Por supuesto. Me encantaría verlo. ¡Venga, vamos! ¡Uy! ¡Quiere pelea este! Ven, que te voy a pegar. No, no me pongas consejos. Mantén pulsado L1 para bloquear el ataque de un enemigo. Bloquear en un momento para realizar un bloqueo perfecto. El bloqueo perfecto aturda a un enemigo, lo que te deja vulnerable en breve periodo de tiempo. Vale, perfecto. A ver, vamos a probar. ¿Lo hubiera quedado perfecto o no? ¿O me he llevado la hostia? Ahora, ahí, vale. Toma. Vale. Ahí, toma. Vale, ya he pillado el truco, Toma, ¿qué? Pringao. Hay que matarlos, vale. Ven. Uy, me he recibido una hostia ahora. Viene el otro, ¿no? Vienen más, Ven. Ya me he cansado de esta mierda. Te voy a mandar a otro barrio. ¡Hostia! ¡No, allá voy! ¿Estás preparado? ¡No! Vale, muerto. A ver, lo que pasa es que... Les puedo dar igual, Lo que pasa es que esquivan. Vale, muertos. ¡Cómo mola, tú! No, pero déjame sacar a este. Ah, vale, que ya me obligan. Has aumentado tu destreza de combate y has ganado tu primer punto de habilidad de combate. Perfecto. La patada de salto te permite dar una patada al saltar sobre un obstáculo o un enemigo distraído. Vale, es que te obligan estas a adquirirlas, que son las primeras. Perfecto.
Vale, o sea, tengo que correr, saltar y luego durante el salto R2, o sea, como si pegaras un golpe con el bate para pegarle una patada. Vamos, en plan Shaolin, ¿sabes? Ahí en plan Karate Kid. Vale, ¿y esto me ha soltado un arma o no? Ven aquí, chaval. Voy, chaval. O sea, las armas que tengo tampoco son gran cosa, ¿eh? Por no decir que son una mierda. A ver, ¿qué te pasa, ¿Quién colega? era ese? No hay tiempo. Tengo algo para ti. Está en mi bolsillo. ¿Qué es esto? La llave de acceso del SAI. Los pacificadores. Ellos la encontraron. No podemos perderla. ¿Me vas a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está Mía? Irás al Ojo de Pez. Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda, lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Protege la llave. Si Walsh le echa el guante, la ciudad entera, todos morirán. Walsh, ¿es que está aquí? Sí. Oh, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Huye! Iremos juntos. Buah, van a venir un montón, ¿eh? Ahora. Vamos. Ahora vienen todos. Toda la mafia. Hostia, me ha dado esto ahora. Ahí No, está no la me jodas. Hay que pelea. matarlos. Y no está sola, pero eso podemos arreglarlo. Vale, Acabar pues con ven. él. Ven. Combate de parkour. Utiliza saltar para aumentar. Vale, es que todo esto es como el tutorial. Utiliza saltar para aumentar tu movilidad en encuentros de combate. Corre hacia un obstáculo o un enemigo aturdido y mantén pulsado el uno para saltarlo. Vale, esto es lo que el tutorial, lo que hemos visto ahora. A ver, espérate. O sea, esto. Ah, vale, ¿ves? A ver. Espérate, a ver. ¡Salto! No, es que no lo estoy haciendo bien, ¿eh? No, me cago en su puta madre. Espérate. Pulsa R2 mientras saltas para realizar una patada. Ya lo he hecho, tío. Es que me están atacando justo cuando. No lo estoy haciendo bien, ¿eh? Ven. Qué mala idea. Mierda, qué mal lo he hecho tú. No puedes con nosotros. Buah, sin cabeza. Me pone la R1, vale. Ah, para. Vale, otro menos. Ven. El juego tiene bastantes fallidos, ¿eh? Estoy viendo. Miren más. Ah, me la he llevado yo. Mierda. Solo estaba calentando. Qué adorable eres. Vas a morir, gilipollas. Ya me harta. Mal lo estoy haciendo, tú. Gilipollas. Ven, gilipollas. Me queda poca vida. Vale, todos muertos. Corre. Tenemos que correr. Ahora. Yo creo el contacto.
¡Vámonos! ¡Salgamos de aquí, joder! Tahir, ¿estás ahí? ¿Tienes mi llave? Es Wells. Tenemos que huir. Pero yo le estaba buscando. ¡Ese idiota te matará si te encuentra! ¡Dylan! ¡Joder! ¡Métete en el conducto de ventilación! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Tú primero! A este le pillan, ya verás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace? Wells no puede hacerse con la llave. ¿Cómo? ¡Déjame salir! Ojo de pez, Lawan. ¡Ve! Ojo de pez, Lawan. ¡Aquí está el traidor! Hola, Dylan. Hola, Dios. Hostia. Adiós. Que se vaya. Ah, ese sí que salía en el flashback, ¿eh? Hablando. ¿Por qué me has traicionado? Esa llave no es tuya. No puedes. ¿Dónde está? Vamos, que este es el villano, ¿eh? Aquí. Buah. Aquí, pues venga. Ha llegado el fin. Dios. Lo siento. ¿Por qué está todo borroso? Porque te estás muriendo. Antes de la caída, mi abuelo criaba caballos. Eran preciosos, de razas poco comunes. ¡Buah! Los con el martillo. Un día, su caballo favorito se cayó y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces, se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí que es necesario cumplir con el deber. No me dejas. Lo más bueno de todo es que a mí no me ha visto, ¿no? Supuestamente, estoy ahí detrás. ¡Hala! Dios, la saca las tripas, tú. Hay alguien aquí. Nos han visto. Nos han visto. ¡Hay que correr! ¡A correr, Willy! ¡Huy de Walt y sus secuaces! ¡No! ¡Dios! Objetivo actualizado. Aquí por aquí, corre, Robix. Corre. Qué guapo, eh. Qué pasada, tío. ¿Estas maletas las podemos abrir o no? Nos encontramos maletas así. No creo, no. Tampoco creo que tengan nada de gran valor. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? Es como que tiene, le está pillando el virus o algo, ¿no? O lo que sea, no sé.